Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando, ahora vamos por 1,000,000 de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
Señores, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio, que no se quede nada, como siempre, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llegar una vez más a sus hogares. Gracias de todo corazón a toda esa gente linda que todos los días se da cita para ver nuestro espacio. El saludo para mi querido amigo Balaja, Víctor Melo, que siempre reportan la sintonía, siempre me dicen te vi, te estoy viendo, y toda la gente también de la Unión y de diferentes lugares que nosotros visitamos en busca de la noticia, y nos manifiestan que ven el espacio. Gracias por mantener la sintonía con nosotros, a toda esa gente que nos manifiesta en la calle que ven el espacio. Gracias por seguirnos, gracias por confiar en el trabajo que humildemente hacemos para todos ustedes. Señores, recibimos la visita del ministro de Turismo, visitó varios lugares de la provincia de Puerto Plata, donde trataron algunos temas para tratar de impulsar lo que es el turismo en la costa norte. Dentro de la pandemia, ustedes saben cómo la cosa se ha puesto bastante difícil, porque el aglomeramiento de personas, tenemos que mantener un distanciamiento social, ya que ustedes saben que hay un rebrote en lo que es en la República Dominicana. Pero nos referimos también al tema porque entendemos que nosotros necesitábamos la visita de el ministro de Turismo a la provincia de Puerto Plata. Yo espero que haya habido una representación también de lo que es el municipio de Sosúa, porque solamente se visitó el municipio cabecera de Puerto Plata, y nosotros necesitamos que el ministro se siente con los empresarios turísticos y con las fuerzas vivas del municipio de Sosúa también para buscarles algunos problemas que tenemos nosotros como destino turístico. También vimos que algunos medios de comunicación fueron excluidos de entrar a las reuniones, en las diferentes reuniones que se hicieron en Puerto Plata, y mucha gente se está quejando de eso. Hay que entender, señores, que en medio de una pandemia no podemos, nosotros vivimos diciendo eso, por ejemplo, que no se aglomeren, que no hagan grupo y todas esas cosas. Entonces yo entiendo que si algunos medios no tuvieron la oportunidad de entrar, yo no fui, tenía compromiso previo ya y no pude asistir, pero si no lo dejaron entrar, yo creo que, mira, ya yo no me afano por una noticia. Porque las noticias, todo el mundo las sube a Facebook y usted lee un artículo, y de ese artículo usted saca lo que usted quiere hacer, ¿verdad que sí? Entonces le cambias alguna cosa, o simplemente si le interesa lo que se trató allí, simplemente usted lo multiplica, le da el crédito a la persona que lo subió, y ya. Yo creo que no hay que estar con ese afán de vida, de querer hacer aglomeramiento, si usted quiere ayudar, usted ayuda, no importa que el ministro no le vea la cara, no importa lo que sea, o que usted esté presente allí. Si usted quiere ayudar, usted descarga la noticia, la sube en su blog, la sube en su Facebook, la sube en su página, la sube donde usted quiera, o escribe un artículo de acuerdo a lo que usted haya leído en esas publicaciones. Entonces, es verdad que muchas veces uno quiere, como medio de comunicación, estar directamente en la fuente, que nadie le cuente, como dicen, sino estar ahí para darse cuenta de lo que está pasando y el comportamiento de la gente y cómo se van a hacer las cosas. Pero si hay un escrito detallado de la página también de turismo, usted lo puede coger de ahí y subir ese mismo que ellos suben. Y ya yo creo que no hay que estar con tanta aleluya que no me dejaron pasar. Señores, estamos en un tiempo de pandemia. Ahora,
si no hay pandemia, si ya nosotros logramos salir de esto, ya sí, ahora ahí sí hay reclamo, porque usted dice, caramba, me excluyeron, no me dejaron entrar. Pero ustedes tienen que saber que ahora mismo estamos dentro de este problema, de esta pandemia, que no todo el mundo quiere estar apiloteado. Entonces, por eso yo creo que hay algunos que dijeron que fueron excluidos porque solamente dejaron entrar los medios de carita. Y es verdad que hay mucha gente que se hace lo gracioso también. Y siempre muchos de nosotros, quizás con un poco de timidez, ahí no todo el mundo tiene la habilidad para conseguir entrar a los lugares. Hay que son más amigos de algunos funcionarios y entran con esos funcionarios, pero lo que yo entiendo es que hay que aprender a cabildear, a hacerse amigo de los diferentes funcionarios para uno lograr entrar a esos lugares. Pero yo creo que la prensa también no debe de ser coartada, pero en este caso, señor, en este caso yo entiendo que el ministro es una persona bastante abierta y es una persona que ha sido también comunicador y entiende lo que es andar buscando noticias, porque él ha tenido su espacio de televisión, ahí fue donde nosotros le conocimos y le seguíamos en su espacio Emprendedores, y yo sé que también él comprende la prensa, pero yo estoy seguro, y me atrevo a apostar, como dicen muchos por ahí, que esto es un asunto por el asunto de la pandemia, vaya la redundancia, que sucedió eso. Pero que la próxima ocasión, los que no entraron, cuando él venga, tenga la oportunidad de entrar. Señores, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más de su espacio, que no se quede nada, no le cambie. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero.
Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti hogar fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. Casa 21 Boutique, Hotel Restaurant. Precisamente porque nuestro hotel es especial, podemos dar un trato más personalizado a los huéspedes que nos visitan. A diferencia de los grandes hoteles, los miembros de nuestro equipo suelen conocer con nombre y apellido a los clientes con más antigüedad y logran que estos se sientan como en casa. En Casa 21 Boutique Hotel Restaurant, damos el mejor trato y la mejor atención al cliente. Esta es la razón que mantiene permanentemente satisfecho a nuestro huésped. Por eso, Casa 21 Boutique Hotel Restaurant recibe tantos comentarios positivos en TripAdvisor y la razón por qué hemos ganado varias veces diferentes premios, además de mantenernos en el top 25 de los mejores hoteles del Caribe. Estamos disponibles para ti con aplicación extrema del protocolo sanitario, personal capacitado, higienizado, uso de mascarillas, manitos limpias y todo tipo de desinfectante. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. Enclavado justo en la frontera de Sabaneta de Jásica y Veragua está Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Un paraíso gastronómico para deleitar tu paladar mientras disfrutas de una impresionante vista de la confluencia de los ríos Benú y Jásica. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant, Balneario, Bar y el más exclusivo menú amigable a tu presupuesto. Confluencia del Atlántico, Bar, Restaurant, Wi-Fi, exclusivo servicio para hacerte sentir como un rey. Reserva individual o en grupo llamando al 849-850-6017. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Ceramic.ca. Dale a tu casa un estilo moderno y diferente. Cerámicas internacionales importadas desde Italia, Turquía, España y Canadá. Con tecnología de punta. Ya no tienes que salir de la costa norte para comprar cerámicas de calidad. Visita nuestra sala de exposición y elige la cerámica de tu preferencia. Mosaico, baldosas de cerámica, piedras decorativas. Ceramic.ca. Con la colaboración de Ceratec Internacional. Visita nuestra tienda en línea www.ceramic.ca. Estamos ubicados en la carretera Sosúa Puerto Plata, kilómetro 11, Antigua Azúcar, Montellano. Teléfono 809-970-9165. Nuestro grupo farmacéutico, desde su fundación, ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel, en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto, en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222.
Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. Señores, con el asunto del COVID, ha llegado la vacunación de inoculación a toda la población dominicana, que ha sido una de las más exitosas de América Latina, gracias a Dios. Pero hay un grupo de gente, señores, que no se quiere vacunar. Hay un grupo de gente que lo que quiere estar en teteo. Hay un grupo de gente que lo que quiere estar haciendo grupo. Hay un grupo de gente que no quiere vacunarse. Y señores, tienen que entender que la vacuna no le quita que se le vaya a pegar el COVID. Tenemos que seguir con la misma regla, tenemos que seguir, si queremos salir de esto, si queremos darle un abrazo de un 2022, debemos de vacunarnos, debemos de acatar las órdenes que están imponiendo las autoridades de salud pública y el gobierno. No podemos hacernos los locos, señores. Debemos de acudir masivamente, como está sucediendo ahora, a vacunarnos. Porque hay personas que ya tienen el COVID y se han vacunado. Usted tiene que hacerse la prueba. Se han vacunado y le ha ocasionado algunos problemas. Pero eso no quiere decir que tienen que dejar de vacunarse. Lo que pasa es que aunque usted tenga la vacuna lo que hace es que su sistema inmunológico sea más fuerte y contraiga el virus, pero el virus se sigue pegando igual. Así que si usted está vacunado y sus familiares no están vacunados, usted tiene que también seguir los mismos reglamentos, la lavadera de manos, su alcohol, su mascarilla, todas esas cosas tienen que seguirla usando. Tienen que seguirla, el mismo sistema debe de seguirlo usando. Ellos hay gente que dice, no, pero que para qué sirve la vacuna si se me pega. Señores, eso va a pasar igual que la influenza. Que usted se vacuna en contra de la gripe, le puede dar gripe, pero no le va a dar tan mala. Entonces, el COVID le va a seguir dando a todo el mundo. Le va a seguir dando a toda la gente. Lo único que la vacuna lo va a librar de que usted va a sentir que es una simple gripe o algo así por el estilo, que no va a ser una cosa que va a ser mortal porque ya usted está vacunado. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Pero nosotros tenemos un paquete de jóvenes que yo decía, hablando con un amigo ahorita,
que lamentablemente no hay ningún tipo de raciocinio. Nos estamos comportando como animales. Pensamos que el mundo se va a acabar a la vuelta de la esquina. Eso nada más lo sabe Dios, cuando el mundo se va a acabar. Entonces, tenemos que cuidarnos, señores. Tenemos que cuidarnos si queremos volver a ser el mundo que éramos antes. Porque hay el COVID todavía va para largo. Esto no se acaba ahora. Ustedes están viendo, quizás no sale la cantidad de personas que están muriendo, no salen en la noticia, porque ustedes saben que esos números muchas veces se manejan, pero la cosa no está bien. La cosa no anda bien, señores. Así que vamos todos a vacunarnos, como gracias a Dios, aquí la gente en Sosúa, he visto una gran masa de personas yendo a los lugares de inoculación a vacunarse. Así que yo creo que el pueblo dominicano, en ese caso, ahora está obtemperando con el llamado que se le está haciendo para irse a vacunar. Señores, lamentablemente no podemos hacer un programa sin hablar de la pandemia. De verdad que es bastante cuesta arriba para nosotros siempre tener que tocar el tema, pero lamentablemente así es, porque tenemos una población ahí que hay que decirle día a día, para que puedan entender las cosas. Yo mismo era uno que estaba renuente a no quererme vacunar, pero hay que entender, hay que vacunarse, vacunar a su familia, vacunar, decirle, motivar a los vecinos, motivar a nuestros familiares a que hay que vacunarse. Señores, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con todos ustedes. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero.
Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti hogar fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. Casa 21 Boutique, Hotel Restaurant. Precisamente porque nuestro hotel es especial, podemos dar un trato más personalizado a los huéspedes que nos visitan. A diferencia de los grandes hoteles, los miembros de nuestro equipo suelen conocer con nombre y apellido a los clientes con más antigüedad y logran que estos se sientan como en casa. En Casa 21 Boutique Hotel Restaurant, damos el mejor trato y la mejor atención al cliente. Esta es la razón que mantiene permanentemente satisfecho a nuestro huésped. Por eso, Casa 21 Boutique Hotel Restaurant recibe tantos comentarios positivos en TripAdvisor y la razón por qué hemos ganado varias veces diferentes premios, además de mantenernos en el top 25 de los mejores hoteles del Caribe. Estamos disponibles para ti con aplicación extrema del protocolo sanitario, personal capacitado, higienizado, uso de mascarillas, manitos limpias y todo tipo de desinfectante. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. Enclavado justo en la frontera de Sabaneta de Jásica y Veragua está Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Un paraíso gastronómico para deleitar tu paladar mientras disfrutas de una impresionante vista de la confluencia de los ríos Benú y Jásica. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant, Balneario, Bar y el más exclusivo menú amigable a tu presupuesto. Confluencia del Atlántico, Bar, Restaurant, Wi-Fi, exclusivo servicio para hacerte sentir como un rey. Reserva individual o en grupo llamando al 849-850-6017. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Ceramic.ca. Dale a tu casa un estilo moderno y diferente. Cerámicas internacionales importadas desde Italia, Turquía, España y Canadá. Con tecnología de punta. Ya no tienes que salir de la costa norte para comprar cerámicas de calidad. Visita nuestra sala de exposición y elige la cerámica de tu preferencia. Mosaico, baldosas de cerámica, piedras decorativas. Ceramic.ca. Con la colaboración de Ceratec Internacional. Visita nuestra tienda en línea www.ceramic.ca. Estamos ubicados en la carretera Sosúa Puerto Plata, kilómetro 11, Antigua Azúcar, Montellano. Teléfono 809-970-9165. Nuestro grupo farmacéutico, desde su fundación, ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel, en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto, en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222.
Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. Señores, continuamos con nuestro espacio. A mí casi no me gusta pasar noticias trágicas ni hablar de cosas negativas en los programas, pero de verdad, esta sociedad, no sé qué es lo que está pasando. Nosotros entendemos que cuando dos personas ya lamentablemente no se quieren, no quieren continuar siendo pareja, yo creo que la solución más viable es separarse, cada quien coja su camino. Pero ahora mismo me acaban de enviar una noticia desde Santiago, donde un señor, un hombre, mata a su esposa y luego se quita la vida. Los expertos, Ministerio Público, todo el mundo, las iglesias, han tratado de buscar soluciones, darle apoyo a las féminas, instruir a los hombres, pero de verdad yo entiendo que hay un problema arraigado en la sociedad dominicana, donde yo creo que hay que hacer un estudio para ver qué es lo que está pasando con las parejas en el núcleo familiar, porque señores, es muy doloroso cuando un individuo, un hombre, quizás maltrata a su esposa, no es el tipo que quizás ella pensó que se iba a casar. La gente se conoce muchas veces hasta por las redes sociales y ya le entra un amor pasional de la noche a la mañana. Se juntan y ya luego se dan cuenta que la cosa no era como se pintaba cuando se estaban conociendo. Y ahí viene al traste de que el individuo termina matando a la mujer, dejando a los niños huérfanos. Y ya
se sigue las escuelas de esos niños que vienen de un hogar donde vieron que su padre le quitó la vida a su madre y luego se suicida. Estos niños van a pasar todos los trabajos del mundo porque muchas veces son de familia de escasos recursos, que dependen de un trabajo y esas cosas. Una abuela ya que terminó ya de criar a sus hijos, es que se tiene que hacer cargo de esos niños y no van a recibir las mismas atenciones que recibían con sus padres. Y de verdad yo creo que esta sociedad tiene que enrumbarse por un camino diferente y que los hombres entendamos que las mujeres no son propiedad de nosotros, que las mujeres es un ser independiente. Muchas veces hay gente que justifica la muerte de esta fémina diciendo que no, que ella le fue infiel. Nadie tiene derecho a matar a nadie, nada más que Dios. Que ella le cogía el dinero y se lo daba a otro, pero a usted nadie le sacó el dinero de la cartera tampoco para dárselo a esa mujer para que se lo diera al otro. Entonces usted tiene que darse cuenta primeramente. Si lo gastó, lo gastó. Usted lo que tiene que hacer es, porque uno diría, bueno, pues vamos a aumentar la ley a que si son 30 años vamos a subirlo a 40 o vamos a ponerle cadena perpetua. Pero el tipo tampoco tiene nada en la cabeza. Luego de que comete el crimen, la mayoría de veces se suicidan también. Entonces dime tú, díganme ustedes, ¿a quién entonces vamos a castigar si el que cometió el hecho se quita la vida? ¿A quién vamos a castigar? ¿Qué es lo que, en qué hemos fallado? ¿Qué le hace falta a la sociedad? ¿Cuál orientación y qué le hace falta a la sociedad para que esto cambie? Y esto es un problema general, esto es un problema que está en las clases pudientes, está en las clases media-baja, está en la clase pobre, está en toda la clase social, están sucediendo este tipo de cosas, señores. Y yo creo que hay que buscar la solución a esto, hay que hacer un estudio, no sé, muchas veces los gobiernos invierten en programas, en muchísimas cosas, quizás innecesarias para la sociedad. Y yo creo que esto debe de cambiar. Esto yo creo que hay que buscar más orientadores, hay que llevar esto desde a los niños desde el principio, desde la escuela. Me decía un amigo mío que esta sociedad va a cambiar el día que agarren todo el que está allá de 30 años para arriba y maten todo ese tipo de gente. Eso me decía él, que maten esta sociedad entera completa y empiecen a criar niños de 3 años en adelante, instruyéndolo con el respeto ajeno, con el respeto a los demás, con el respeto a la dama, con el temor a Dios, que lamentablemente se ha perdido, que la gente no teme a Dios, y crear una sociedad nueva. Eso es una idea de ese amigo. Yo, caramba, pero tanta crueldad, entonces vamos a acabar con el mundo entero. Pero yo creo que desde que nosotros sacamos a Dios de nuestros hogares, metimos la tecnología, metimos el dinero, que aquí todo es a base de dinero. Yo recuerdo anteriormente, y eso siempre lo digo, cada vez que toco este tema, que mi padre me decía, mira, ese señor que trabaja en el correo, esa es una persona seria, lo pensionaron con 300 pesos, con eso vive. Mira, ese señor que trabaja en INAPA, en Coraplata, antes era INAPA solamente, lo pensionaron con 500 pesos y mira cómo vive. Era, te valía la palabra de hombre. Valía, el hombre valía por su honestidad, por su honradez. Ahora el hombre vale por lo que tiene. Si tiene en efectivo,
es un señor. No importa de dónde consiga el dinero, no importa de dónde venga, es un señor porque tiene dinero, porque puede ir a un cuartel a sacar a cualquiera persona que esté detenido por cualquier cosita y como tiene dinero se lo entrega. Entonces, usted vale en este mundo del 90 o el 80 para acá, usted vale por lo que tiene, por su dinero. El que es honrado, nada vale, porque tenemos una sociedad doble moral que te exige que tú seas serio, y perdonen que cambie de tema, que te exige que tú seas serio, pero te exige que también tú tengas dinero y te respeta por lo que tú tienes, no por tu honradez, no por lo que tú vales. Te respeta porque tú tengas dinero. Y los casos más palpables es que cuando usted ocupa un puesto público y usted sale con lo que se ganó de su dinero, la sociedad te dice que tú eres un cobarde, que tú estuviste en un puesto público, que es el dinero del MAI, es el dinero mío, es el dinero de todos ustedes, y que usted no salió ni con una casa, ni con una jipeta, y usted es un cobarde porque no se robó lo del pueblo, lo de todo. Ahora, si usted sale con mucho dinero, le tapa la boca a todo el mundo, regala el dinero que no es suyo, que es un dinero que usted sustrajo del erario público, usted es un señor. Y cuidado, muchas veces, ¿quién lo señala? Señores, nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de su espacio, Que No Se Quede Nada. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero.
Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti hogar fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño con calidad y tiempo récord. Desde El Dorado, La Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico cookiesilverio@claro.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. Casa 21 Boutique, Hotel Restaurant. Precisamente porque nuestro hotel es especial, podemos dar un trato más personalizado a los huéspedes que nos visitan. A diferencia de los grandes hoteles, los miembros de nuestro equipo suelen conocer con nombre y apellido a los clientes con más antigüedad y logran que estos se sientan como en casa. En Casa 21 Boutique Hotel Restaurant, damos el mejor trato y la mejor atención al cliente. Esta es la razón que mantiene permanentemente satisfecho a nuestro huésped. Por eso, Casa 21 Boutique Hotel Restaurant recibe tantos comentarios positivos en TripAdvisor y la razón por qué hemos ganado varias veces diferentes premios, además de mantenernos en el top 25 de los mejores hoteles del Caribe. Estamos disponibles para ti con aplicación extrema del protocolo sanitario, personal capacitado, higienizado, uso de mascarillas, manitos limpias y todo tipo de desinfectante. Casa 21 Boutique Hotel Restaurant. Enclavado justo en la frontera de Sabaneta de Jásica y Veragua está Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Un paraíso gastronómico para deleitar tu paladar mientras disfrutas de una impresionante vista de la confluencia de los ríos Benú y Jásica. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant, Balneario, Bar y el más exclusivo menú amigable a tu presupuesto. Confluencia del Atlántico, Bar, Restaurant, Wi-Fi, exclusivo servicio para hacerte sentir como un rey. Reserva individual o en grupo llamando al 849-850-6017. Confluencia del Atlántico, Café, Bar, Restaurant. Ceramic.ca. Dale a tu casa un estilo moderno y diferente. Cerámicas internacionales importadas desde Italia, Turquía, España y Canadá. Con tecnología de punta. Ya no tienes que salir de la costa norte para comprar cerámicas de calidad. Visita nuestra sala de exposición y elige la cerámica de tu preferencia. Mosaico, baldosas de cerámica, piedras decorativas. Ceramic.ca. Con la colaboración de Ceratec Internacional. Visita nuestra tienda en línea www.ceramic.ca. Estamos ubicados en la carretera Sosúa Puerto Plata, kilómetro 11, Antiguo Azúcar, Montellano. Teléfono 809-970-9165. Nuestro grupo farmacéutico, desde su fundación, ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel, en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto, en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222.
Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. Señora, continuamos con su espacio, que no se quede nada. Le doy gracias a la gente de Qué Lindo Store. Qué Lindo Store son las tiendas donde usted va y no va a comprar loco, ¿verdad? Usted va y allí hay una jovencita experta para ponerlo a vestir con como va, combinado, como es. Allí no te venden ni que la cosa, no, de que yo quiero. No. Espérate, déjame ver cómo te queda esto. Y cuando usted sale a la calle, la gente le dice, wow, qué bien vestido tú estás. ¿Y tú sabes de dónde es? De Qué Lindo Store. Porque esta gente te asesora para que tú vista lo que te queda bien. No que tú te pongas un poloche o un pantalón, un asunto medio raro que después sea la burla de todo, no. Ahí te ponen lo que te queda bien. Por eso es que la mayoría de la gente de acá va a Qué Lindo Store, que está ubicado acá, cerca de la Dobón, próximo al Banco Popular. Todo el mundo sabe ahí, ¿verdad que sí? Como el que va para la calle sin salida. Ahí está Qué Lindo Store. Está en Cabarete, en la calle principal, y también en Puerto Plata, en la calle Camino Real. Qué Lindo Store, para que vista como es. También le damos las gracias a nuestra gente de Ceramitec. Ceramitec está en Montellano, donde usted allí consigue todo tipo de cerámica para baño, para el exterior, terraza, todo lo que usted necesite allí en Qué Lindo está. La variedad, la gama más variada de cerámica la tiene la gente de Ceramitec en Montellano, que están ahí mismo, donde estaba el antiguo azúcar, carretera Montellano, Puerto Plata. Así que ya lo saben todos ustedes, vaya a Ceramitec. Y si usted va a Ceramitec, aparte de los especiales que hay de cerámica, y usted dice que vio el anuncio acá en Que No Se Quede Nada, tiene un 10% de descuento por encima. Así que ya lo saben todos ustedes, Ceramitec está muy fácil de encontrar en la carretera Montellano, Puerto Plata, donde estaba el antiguo típico azúcar, ya ustedes saben. Señores, nosotros entendemos que el 911 es un equipo de emergencia donde usted, cuando tiene algún tipo de problema de salud o de cualquier otra índole, llama al 911 para que esta gente vaya en auxilio de usted o de algún familiar, de quien tenga el problema, un accidente, una persona que le dio algún dolor, algo así, o perdió el conocimiento.
ya el sistema de celular y esa cosa, ya cuando usted llama al 911, la gente tiene que estar seguro de que es una emergencia verdadera, ¿verdad que sí? Porque hay penalidades cuando usted llama y no, y es una falsa alarma. Entonces yo entiendo que si usted llama a 911 porque tiene problemas con alguna persona. El otro día, yo no quería decir esto, pero lamentablemente mi niña, mi hija, tuvo un problema y llegó el 911, llamaron al 911, llegan con un paramédico. No sé, se le da los primeros auxilios y esas cosas. Yo entiendo, es verdad, muchas veces lo que anda un paramédico, que lo que está es, trata de estabilizar la persona. Pero si el paramédico no entiende del problema, llama para consultar a un médico, el médico no le coge el teléfono. Yo tuve que quitarle a mi hija al 911 y arrancar corriendo para Puerto Plata, porque si lo hubiese dejado, me dice la doctora, si lo hubiese dejado 10 minutos más en la ambulancia del 911, mi hija perece, hubiese muerto. Aunque Dios es que tiene el control de cada quien, pero mi hija hubiese perdido la vida. Señores, cuando usted llama al 911, ellos quieren que usted le dé detalle de todo, de cómo está la persona, de que esto, de que el otro. Yo esa parte yo lo entiendo. Pero que si usted puede hacer, oye, si usted hace el favor, yo el otro día llamé al 911 que me topé con un accidente, que si la persona estaba muerta, que si le hacía falta esto, que oye, de por Dios, si a usted lo llaman para una emergencia, yo entiendo de los protocolos, pero los protocolos son muy lentos. Es demasiado lento para ellos salir. Yo entiendo que hay mucha gente vagabunda, sin vergüenza, que se ponen a llamar a 911 siendo mentira. Pero ya los celulares son localizables. Si una persona hace una vagabundería así, pues denle en seguimiento. Pero cuando usted se topa con un accidente y llama al 911, de por Dios, hay que... Tú ese protocolo, si ya usted le dice, mira, estoy ubicado en tal sitio en el semáforo de esos subabajo, vamos a poner un ejemplo, o estoy en tal sitio, miren, y ya esos aparatos que ellos tienen allá saben dónde usted está localizado de una vez, desde que usted hace la llamada, ellos saben de dónde usted lo está llamando. Entonces yo creo que deben de buscar la forma. El 911 está bien, ok, porque han salvado muchísimas vidas, pero se salvaran mucho más vidas si no se hicieran tanta pregunta estúpida, porque la mayoría son preguntas estúpidas que hacen, porque usted no va a llamar por una gente que en realidad no lo necesite. Entonces, yo creo que deben de agilizar un poco más el protocolo. Deben de agilizar un poco más las preguntas que hacen, que si usted, que si le dio fiebre, que si esto y lo otro, que si tiene esto, que si tiene el otro, que cuánto, no, de por Dios, que si es una emergencia, es una emergencia. Usted tiene que decirle hasta el acta de nacimiento, que si bailó, que si fue a un teteo, que si fue a qué sé yo qué sitio. Oye, de por Dios, así no. Tienen que agilizar esto. Tienen que agilizar esto para que la gente no perezca en el camino. Señores, de por Dios, yo entiendo que nosotros ahora mismo nos sentimos felices con este sistema, porque es verdad,
Antes moría muchísima persona en el camino Puerto Plata, Sosúa, Puerto Plata, Montellano, Puerto Plata y viceversa. Pero, señores, vamos a agilizar las cosas un poquito más. Para darle salida a esa ambulancia, hay que durar muchísimo rato. Entonces, yo creo que debe de ser un manejo cada ciudad, cada distrito o cada municipio, o por lo menos cada ciudad debe de tener el control de su municipio para el envío de las guaguas. Pero hay que llamar a Santiago, la llamada aquí en Santiago, después esto, lo otro, aunque eso no importa en el tiempo, porque eso se hace rápido. Pero para darle salida a las ambulancias, deben de ser un poquito más rápido en este asunto. Señores, lamentablemente llegamos a la parte final de nuestro espacio. Será pues hasta la próxima que estaremos de nuevo con ustedes. Geraldo Sena, Liso Compañía. Bendiciones. Television. Cultura y eventos. OEPM Television.